frente a la clara evidencia de un golpe de Estado en desarrollo de factura transnacional que pretende desconocer el triunfo popular democráticamente obtenido el pasado 14 de abril, el Movimiento Popular en Pleno ha decidido crear el Frente Popular para la Defensa de la Revolución y la Paz, que se activa nacionalmente a partir de este mismo momento como espacio de unidad revolucionaria fundamental para afrontar la batalla que una vez más nos toca dar. Hacemos un llamado a todo el pueblo bolivariano a conformar en cada territorio los comités y comandos para la defensa de la revolución, con el fin de garantizar la paz, la alegría y la continuidad del proceso revolucionario que fue la decisión de la mayoría. El Poder Popular en Pleno condena y rechaza las acciones violentas que constituyen claras evidencias del fascismo y que solo nos demuestra una vez más el odio que estos sectores apátridas tienen por el pueblo pobre y sus conquistas. Le hacemos un llamado a que los comités de defensa de la revolución y la paz en cada territorio o parroquia identificar e individualizar a aquellos agentes de la violencia que operan en las comunidades populares y que de manera consciente o inconsciente se prestan a este plan de violencia, caceroleando y amenazando a sus vecinos, hostigando a las instituciones que prestan servicios educativos, médicos o alimentarios que ellos mismos utilizan. Recomendamos que esto se haga a través de pruebas y evidencias audiovisuales para luego proceder a hablar con ellos de manera respetuosa pero firme, advirtiéndoles de lo peligroso de sus acciones en contra de la paz de su comunidad, que se pueden revertir en contra de su seguridad, su calidad de vida comunitaria y de su convivencia, ya que no permitiremos, ojo, no permitiremos bajo ningún aspecto la amenaza a la paz en los sectores populares. ¡Chávez vive! ¡Salud!